Hello, my name is Alberto, your bilingual English teacher, and today we are going to talk about something new and very important. This is the first video in a series in which we are going to learn about verb patterns. Verb patterns are everywhere. We use them all the time. But sometimes we are not aware of this part of the English grammar. As a matter of fact, many students tell us that they have never studied this at school or at university. Believe me when I say that this is something very important. Shall we start? Llamamos patrones de verbo a aquellas situaciones en las que dentro de una misma oración nos encontramos dos verbos, uno a continuación del otro. En muchas ocasiones tenemos el verbo principal y otro a continuación que funciona como objeto. Aquí teníamos un ejemplo. En este caso teníamos en primer lugar el verbo try conjugado en presente perfecto continuo. Have been trying. Y a continuación tenemos un segundo verbo, el cual viene to más infinitivo. I've been trying to call. I've been trying to call. Os estaréis ahora preguntando si esto es siempre así, si detrás del primer verbo ponemos siempre otro con to más infinitivo. Pero la respuesta es no. Es el primer verbo el que obliga al segundo a ir de una manera o de otra. Y tenemos varias opciones. Veamos algunas de ellas. Podemos, por ejemplo, encontrarnos que el primer verbo obliga al segundo a ir en gerundio. Esto es en verbo con ing. Veamos unos ejemplos. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. If you feel it, let it happen. Keep on dancing till the world ends. Keep on dancing till the world ends. World ends, world ends, world ends, world ends. En muchas ocasiones veremos que el primer verbo obliga al segundo a ir en infinitivo precedido de un to. Primer verbo más to más infinitivo. Otro patrón de verbos muy común en los modales es cuando el primer verbo obliga al segundo a ir en infinitivo, pero esta vez no utiliza to, el primer verbo más el segundo. Como he dicho, es muy común en los verbos modales, can, play, pero también se utiliza en otros verbos, como por ejemplo, would rather. Empecemos ahora a incluir más elementos dentro de estos patrones de verbo. Vamos a empezar a hablar ahora del objeto, la persona o cosa sobre la que se habla o a la que se le pide que haga algo. Por ejemplo, en este patrón de verbos, en los ejemplos que vamos a ver ahora, nos encontramos el primer verbo seguido de objeto, más to, más infinitivo. Varios elementos. Veamos algunos ejemplos. Told you not to worry. But maybe that's a lie.
Por último, hablaremos del patrón de verbos en el que nos encontramos el primer verbo seguido de objeto y de infinitivo. En este caso, ya no hay tú. Y hasta aquí el primer vídeo sobre los patrones de verbos, en el cual hemos descrito las distintas opciones que existen cuando encontramos dos verbos juntos. En los próximos vídeos veremos material más avanzado, por ejemplo, verbos que aceptan distintos patrones con el mismo significado o verbos que pueden seguir distintos patrones, pero cuidado, porque con cada patrón estamos diciendo cosas muy distintas. Bueno, y si os ha gustado el vídeo, suscribíos, seguidnos en nuestros cursos. Bye.